Les damos la bienvenida a toda la afición deportiva de Pozo Almonte, este programa especial de Entretiempo Deportivo, en el cual vamos a abarcar todo lo que acontece en este Nacional Senior 35 años Zona Norte, donde la jornada de ayer ya se inició el puntapié inicial a este torneo, con los enfrentamientos entre Unión Minas de La Serena y Central Norte de Antofagasta, y por supuesto después el partido de fondo entre El Manzano y Norte Andino, donde el cuadro local igualó a un tanto después de jugar un buen encuentro que también dejó grandes expectativas de lo que será el rendimiento de este equipo, que ha tenido un arduo trabajo durante varias semanas para poder llegar de la mejor forma a este Nacional. Pero vamos, aquí en el programa vamos a comentar que son los compactos, los partidos, las mejores jugadas, los goles, las tablas de posiciones también, las programaciones de las jornadas también, de los partidos, y por supuesto vamos a tener un invitado especial durante cada programa para conocer un poquito más acerca de las distintas instituciones, de los distintos equipos que vienen aquí al estadio de Pozo Almonte a hacer patria y a intentar llevarse el título de campeón de este certamen, que por primera vez se realiza en Pozo Almonte y que sin duda viste de gala aquí a nuestro estadio y a la afición deportiva local apoyando este certamen, y que ha venido en masa, por supuesto en la primera jornada vino en masa a presenciar este torneo. Pero antes de esto, vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en nuestro primer programa tendremos el resumen con los encuentros de la fecha inaugural, además de la tabla de posiciones y la programación de la segunda fecha del campeonato. Como invitado especial conversaremos con Carlos Tapia y Pedro Aranda, integrantes del elenco del Manzano, proveniente desde la ciudad de Algarrobo. Bienvenidos a esta edición especial de Entretiempo Deportivo con los entretelones del Nacional Senior de Clubes Campeones Zona Norte. Bueno, comenzando con el programa de esta jornada, vamos a dejarlo rápidamente con lo que aconteció en el primer partido, en la fecha inaugural, en el partido de esta jornada, donde se enfrentó el cuadro de Unión Minas de La Serena y Central Norte, donde el cuadro de la cuarta región venció por 2-0 al elenco antofagastino, y los vamos a dejar rápidamente con el compacto para apreciar lo mejor de este partido y las mejores jugadas y los goles de este enfrentamiento que abrió los fuegos de este Nacional Senior 35 años Zona Norte. Vamos al compacto. Bien, vamos con el compacto del partido entre Unión Mina y Central Norte, encuentro que inauguró la jornada de esta primera fecha del torneo de fútbol senior 35 años Zona Norte. Nos vamos rápidamente al minuto 2 con una llegada de Central Norte, ahí vemos el centro y el jugador de Central Norte de Antofagasta no pudo llegar a conectar para tratar de abrir el marcador. Vamos al minuto 12, otra llegada más del cuadro de Central Norte, el remate y dispara a cualquier parte, a los lamentos del jugador de Central Norte que no pudo concretar la opción. Vamos al minuto 17, remate también de la gente de Unión Minas, en el minuto 17 el jugador que no pudo tampoco concretar la opción. Tiro libre de Unión Minas, ahora sí el minuto 17, el remate, pega en el travesaño y el portero se queda con el balón. Una buena llegada del cuadro de Unión Minas, que con un potente disparo de aquel hombre que vemos en pantalla pudo tener la opción. Vamos a ver la repetición, remate potente y pega en el travesaño en esta oportunidad el balón, y el portero controla sin problemas después en segunda instancia la pelota para evitar el 1-0 del cuadro de La Serena. Vamos al minuto 22, una falta, a ver, que no se cobra, se puede apreciar un pequeño codazo. Vamos a ver si el jugador tiene también la intención de golpear al jugador rival, pero a priori se ve que logra conectar el golpe. Vamos a ver la repetición. Si algo se ve medio raro, el jugador, un movimiento medio extraño, que logra golpear en el rostro al jugador de Central Norte. Todo esto en el minuto 22. Nos vamos al minuto 27. Dudoso penal ahí para la gente de Unión Minas. Todo el equipo reclamándole al árbitro. El árbitro dice: no señor, póngase de pie, no pasó nada. A ver la repetición, se da vuelta, llega un poco tarde el jugador de Central Norte. A mi parecer era penal para Unión Minas. Vamos al minuto 29, tendría su revancha el cuadro de Unión Minas, remate del tiro libre y gol para la gente de Unión Minas, que significaba la apertura de la cuenta. Y está el
buen remate del jugador de Unión Minas de La Serena. Vamos a ver la repetición. Se preparan, remata y deja sin opción alguna al portero de Central Norte y pone el 1-0 de esta noche. El primer gol del campeonato lo convierte Unión Minas al minuto 29 de la primera etapa. Después, más adelante, nuevamente el cuadro de Unión Minas se viene, sigue el jugador, saca el remate y pone el 2-0. El 2-0, jugador número 7 del elenco de La Serena. Pone con un buen remate ahí en el área, no llegó nadie a marcarlo y el jugador pone sin problemas, amplía las cifras para Unión Minas. La repetición, buen remate y el portero sale, no sé hacer qué cosa, pero no logra atajar la pelota. Termina la primera etapa de esta manera y nos vamos al segundo tiempo. Ya en minuto 4 rápidamente, el palo que nos deja a Central Norte y el remate nuevamente que el portero de Unión Minas logra contener de gran forma. Y el lamento de la gente de Central Norte, vamos a ver la repetición, el travesaño derecho, el vertical derecho y el remate en segunda instancia que el portero logra controlar, digo bien, de gran manera. Ahí podemos ver los lamentos de la gente de Central Norte. Y después, rescatando lo más relevante de la segunda etapa, nuevamente se viene al minuto 29. Una falta ahí, una tarjeta amarilla, una falta no tan fuerte por parte del jugador de Unión Minas. Pero miren, fíjense en el número 8, miren, fíjense en el jugador número 8. Golpea ahí, en pleno rostro, al jugador de Unión Minas. Algo que nadie se explica, incluso los mismos jugadores del elenco del jugador que cayó tras el golpe intentan calmar la situación. Mira, vamos a ver la falta. Una falta no tan grave, pero que significó la tarjeta amarilla para el cuadro de Unión Minas. Y después el jugador número 8 del cuadro antofagastino se acerca tranquilamente, ahí lo vemos, y le propina un golpe de puño en el rostro, lo que sin duda el árbitro tomó cartas en el asunto y sacó la tarjeta roja para el jugador número 8 de Central Norte de Antofagasta. Duro golpe ahí, quedó bastante resentido el jugador de Unión Minas. Y ahí el árbitro, manos al bolsillo, y la tarjeta roja para el jugador de Central Norte. Una de las últimas llegadas del segundo tiempo. Cabezazo que no pudo conectar la gente de Central Norte, lo que podría haber significado el descuento en esta oportunidad. Gran centro, gran tiro libre, perdón, córner. Y el jugador que no pudo conectar el cabezazo para poner el 2-1, que a la postre el partido finalizaría 2-0 a favor de Unión Minas. Vamos a la nota del partido. Impresiones de los jugadores. Sí, muy complicado porque llegamos con muy pocos jugadores. Ahora tenemos 3 bajas y no pudimos seguir adelante. Pero vamos a hacer el empeño por el campeonato que queda. Sí, buenas noches. Contento, feliz. Un trabajo de equipo, donde nos hemos mantenido el grupo ya bastante años, 3 años consecutivos. Logramos el campeonato regional y llegamos hasta acá con nuevos propósitos, que es ganarlo y ser campeón de Chile. Primero que todo, agradecer a mis compañeros por el esfuerzo, por el buen fútbol que hicieron. Por eso me transformaron en la figura del partido. Y humildemente podemos decir que fuimos los mejores dentro del campo. Un 2-0 inapelable, desgraciadamente el partido se nos sució un poco, producto de alguna falta, algunos errores, tanto nuestro como del árbitro, pero pudimos terminar por fin nuestro partido y así ganar los primeros 3 puntos que va a ser, digamos, la base para poder seguir y en el objetivo final que va a ser nuestro campeonato, ojalá Dios quiera. Ahí pudimos ver lo que aconteció en el primer partido de esta noche, donde Unión Minas venció sin problemas al cuadro de Antofagasta por 2-0. Y bueno, ahí pudimos ver el gran nivel que tiene este equipo de la cuarta región, que sin duda dará que hablar también en este certamen. Y también un llamado a atención a los muchachos de Antofagasta para que sigan trabajando y también se pongan las pilas para poder acceder a lo que es la siguiente ronda del torneo en este grupo A, que tiene como integrantes al elenco de Unión Minas, Central Norte, El Manzano y Norte Andino.
Y hablando de Norte Andino y el Manzano, vamos a pasar a lo que aconteció en el segundo partido de la jornada inaugural, donde el cuadro pampino igualó 1-1 frente al elenco del Manzano, en un partido donde el elenco de Norte Andino iba ganando por 1-0, pero después el elenco del Manzano se fue con todo en busca de la igualdad. Y la mala fortuna del portero José Aguirre del cuadro de Norte Andino, que salió a tapar el balón, pero un rebote le dio el gol al Manzano, que terminó siendo el definitivo 1-1 de esta jornada. Vamos al compacto del partido entre Norte Andino y el Manzano. Nos vamos rápidamente con lo que aconteció en el segundo partido de la jornada inaugural, donde Norte Andino se enfrentaba a El Manzano, y nos vamos rápidamente con lo más relevante de la primera etapa. Minuto 39 del primer tiempo. Se viene el cuadro Norte Andino y es el 1-0 en este partido, abriendo los fuegos el Norte Andino en su debut, anotando al minuto 8 con el gol de Pedro Cortés. Ahí vemos la repetición. Gente no ha perdido el balón Cortés y saca un remate Gueja sin opciones al portero Miranda del Manzano, y es el 1-0 para el elenco de Norte Andino, casi finalizando la primera etapa. Al minuto 39 Norte Andino se ponía en ventaja, lo que sin duda dejaba bastante conforme al elenco de Norte Andino, yéndose al descanso más tranquilo y así finalizando la primera etapa y a preparar lo que sería la segunda fracción del partido. Vamos al segundo tiempo. Comienza el partido y rápidamente el cuadro del Manzano se sobrepuso a la situación, y al minuto 8 Carlos Tapia recibía atrás la tapada de José Aguirre, y el jugador que pone el 1-1 para el elenco del Manzano, lamentablemente la molestia ahí de José Aguirre, porque el rebote le dio de manera fortuita al jugador Tapia, al delantero, que fue un agente ofensivo bastante importante en el cuadro del Manzano, y pone el 1-1 en este encuentro, en el segundo encuentro de la jornada inaugural del torneo de fútbol senior 35 años Zona Norte de Clubes Campeones. Nos vamos al minuto 22, un remate ahí de Milenko Plaza, ahí le pega Milenko Plaza, el minuto 22, y pasa cerquita de la portería de Miranda del cuadro del Manzano. Vamos a ver la repetición. Plaza se prepara para disparar, le pega, y ahí el jugador por poquito pone en ventaja nuevamente a su club Norte Andino. Vamos al minuto 29. Otro remate ahí de Milenko Plaza nuevamente. Ahí dando. Uy, muy cerca pasó este remate. Y hacía vista ahí. También se esforzaba el jugador de El Manzano, el arquero. Aquí vamos a ver la expulsión de Órdenes. Una mano bastante infantil, por decir alguna forma. No tenía por qué haber hecho esa jugada. Vamos a ver la repetición. Clara mano ahí del jugador que ya tenía tarjeta amarilla. Y por la segunda tarjeta amarilla que le sacó el árbitro, se fue expulsado, condicionando al equipo, dejándolo con 10 hombres. Vamos al minuto 33. Ahí estaba la llegada de Milenko Plaza nuevamente para el partido. Y finalizando casi el partido, el cuadro del Manzano ahí se acercaba a la portería de José Aguirre, y aquí en el minuto 42 se lo pierde la gente del Manzano tras el pase del capitán José Pinto y el remate de Roberto Gómez, que pasó cerquita de la portería de José Aguirre. Vamos a ver la repetición, y la controla Gómez, pero por poquito se va la pelota por sobre el vertical derecho de José Aguirre. Finalizando de esta manera el partido 1-1 entre Norte Andino, el local, frente a El Manzano de Algarrobo. Vamos a la nota. No, nosotros veníamos con la idea de ganar, fue un partido fuerte, de mucha garra. Tuvimos mala suerte porque lo tuvimos todo el segundo tiempo. Jugamos súper bien el segundo tiempo, pero no nos salieron las cosas. Tuvimos goles hechos que no salieron. Sí, era bastante complicado los dos partidos, quizás en segundo tiempo más que nada. Después de haber ido ganando durante casi dos partidos, creo que nos ordenamos un poco el segundo tiempo, lo cual provocó que el equipo contrario nos dominara prácticamente casi lo último parte del segundo tiempo, y que llevó a que ellos nos empataran. Sí, muy, muy complicado. Siempre el primer partido es complicado porque hay que asegurar muchas cosas, y nos jugamos muchas cosas también.
Creo que el primer partido lo pudimos haber ganado. Creo que a nosotros se nos fue un poco de las manos alguna desesperación en el empate, pero creo que el resultado fue mejor. Bueno, no pudo haber sido mejor porque tuvimos un hombre menos casi la mitad del segundo tiempo. Pero como te digo, nos quedamos ese gusto amargo porque en realidad le queríamos dar un triunfo a esta gente que está detrás de nosotros y que ha hecho mucho por la tierra. Bueno, ahí pudimos ver el compacto de este partido entre el Manzano y Norte Andino, donde ambos equipos igualaron 1-1 en un partido que atrajo todas las miradas de aquí de la afición local, ya que el público de Pozo Almonte se vino en masa hacia el estadio municipal de Pozo Almonte para presenciar el encuentro de Norte Andino, y la gente respondió de gran manera al venir en masa a presenciar este encuentro con apoyo al equipo local y también a disfrutar de buen fútbol en este Nacional Senior 35 años Zona Norte, que por primera vez se realiza aquí en Pozo Almonte, en una actividad que la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte se puso la camiseta con este, y también las distintas instituciones que viajaron desde muy lejos para poder estar aquí en Pozo Almonte haciendo patria, intentando llevarse el título de campeón. Así que rápidamente los vamos a dejar con la tabla de posiciones de este grupo A del certamen. En la tabla de posiciones tenemos en el primer lugar a Unión Minas con 3 puntos tras vencer al cuadro de Central Norte. En el segundo puesto tenemos a Norte Andino y en el puesto a El Manzano, ambos con 1 punto tras el empate que aconteció la jornada de ayer, y con 0 puntos el cuadro de Central Norte de Antofagasta. Vamos a la programación de esta noche aquí en el Estadio Municipal de Pozo Almonte, donde se verán las caras y estirarán los fuegos los equipos del Grupo B, que serán conformados los siguientes partidos de la siguiente manera. En la segunda fecha de este Torneo Nacional Senior 35 años Zona Norte, hoy a las 11 de enero a las 20 horas abrirán los fuegos Santa Inés versus Estrella Roja de Tocopilla, finalizando la jornada con el encuentro a las 21:50 horas entre Infiernillo y Caupolicán. Bueno, esa ha sido la tabla de posiciones y la programación para esta noche. Así los vamos a invitar a un pequeño corte y regresamos enseguida con el invitado especial que tenemos para el programa de hoy, y para que los conozcan un poquito más, para ver el esfuerzo que han los equipos para llegar a Pozo Almonte a disfrutar y a disputar este Torneo Nacional Senior 35 años. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.